estoy en Tietefuera. Es un pueblo que vive los mayos muy intensamente durante muchos años, a pesar de que es un pueblo muy pequeño, pero los mayos los vienen celebrando durante cientos de años. Y lo vamos a conocer aquí, que los van a cantar, para que ustedes conozcan también los mayos de Tietefuera. Vamos para adentro. Quiero conocer los mayos de Tietefuera. ¿Los puedo grabar? ¿Eh? ¿Parece bien? Pues, por lo visto, tiene mucha importancia, ¿no? ¿Con quién puedo hablar uno de ustedes? El que lleve el portador. Cualquiera, bueno. Bueno, contigo. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo, bienvenido. Bienvenido, entonces, bienvenido a los mayos de Tietefuera. ¿Esto lo lleváis ya celebrando ya bastantes años? Muchos. ¿Sí? Y un pueblo pequeño, la tradición de los mayos, ¿lo viven intensamente? Sí. Esto, además, nosotros empezamos a ensayar. Cuando teníamos 18 años, ya empezamos a cantar mayos. Luego se paró, porque no sé qué pasó, que nos fuimos unos por aquí, otros por allá, y se cortó. Pero luego hemos vuelto otra vez a juntarnos los mayores y los menores. Y estamos aquí otra vez dando la calle. Muy bien, y eso está muy bien, porque resulta que así no se va perdiendo nunca estas tradiciones tan bonitas, ¿eh? Exactamente. Bien. Bueno, pues ¿qué, cuántos mayos voy a hacer? Son largos. Sí, son... Bueno, yo me voy a quedar con vosotros, si no os importa, y los vamos a conocer, ¿eh? Me parece muy bien. Además de que es un pueblo muy pequeño y 87. Tiene... 87 mayos, un poquito largo, entonces estamos ya, y esto lo celebráis siempre el día 30 de abril. El día 30 para la noche. Ajá. ¿Y luego seguís cantando los mayos? Antes, cuando sí, cantábamos, salíamos a las mozas, cantar a las mozas. Sí, pero ya van quedando pocas en el pueblo. Lo que pasa es que las mozas se van escaseando. Y entonces ya, y los mozos yo creo que más. Bueno, pues no os interrumpo más y cuando queráis podéis empezar, ¿eh?
son de aquí del pueblo. Así. Luego tenemos, como te digo, lo que cantábamos las mozas, son de otra, tiene una localeta. Fíjate que el pueblo más pequeño y los mayos que tiene. Tiene tradición, hay muchos pueblos en Castilla-La Mancha que celebran la tradición de los mayos manchegos. Pero en un pueblo tan pequeño me causa sensaciones de mira, Pedro Muñoz, está Pedro Muñoz, está Piedra Buena, ¿no? Que tienen ya mucho. Y las cruces aquí no hacéis. También hacéis cruces, está muy bien. Y prácticamente. Y también le cantamos el mayo. Y prácticamente pues participa todo el pueblo. Muy bien, pues nada, os felicito. Pero es que vamos a ir a Villamayor, es que vamos a conocer los mayores de Villamayor también, que no los conocemos. Para todo el que quiera seguir. Ya, muchas gracias. Chocolate ahora después. Venimos. Que quiero ir a... Ahora voy para allá. Que sí, es que quiero ir, es que quiero ir a conocer los mayores de Villamayor. Y para cada cruce no empieza. Bueno, voy a hablar con el panadero. Con Celestino. ¿Cómo se llama? Celestino. Yo no puedo explicar nada. Bueno, voy a explicar, ¿desde cuándo lleva usted tocando los mayos? Pues no sé qué sé yo, muchos años. ¿Sí? Yo toda la vida, cantando y tocando con toda la vida. Aquí en el pueblo. ¿Y la bandurria también la toca desde hace años? Pues hombre, también hace años que la tengo. Sí. Era el único mío que se ha quitado yo. Él no quiere. Él no quiere seguir. Estos instrumentos así, que son los que mismo toca la persona. Estas cosas no están nada más que viejas. Tú no quieres. Mientras vivan ustedes, pues ahí sigue habiendo mayores, ¿no? Eso es lo que yo siento, que cuando... Lo que tiene que hacer es inculcar a la gente joven para que siga lo primero, la tradición se pierda. Lo primero no hay que hacerlo. Lo segundo que la gente joven no... No, era por otra cosa. Bueno, que los felicito, que están muy bien bonitos los mayores y que sigan con esta ilusión. Y que no decaiga, ¿eh? Esto es muy grande. Yo no soy, ya no tengo por nada, nada más publicarme, pero con esto, esto no lo quiero. Esto no lo quiero, no. Nada, que siga así. Vale, muchas gracias. Bueno, Pepe, bueno, Benito. Enhorabuena, ¿eh? ¿No? Qué mayo más bonito hay aquí en este pueblo, hombre. Pequeño, pero con buenos mayos. Pero, y con mucha afición que tiene la gente. Están viniendo de Almodóvar, y todo a ensayar por la noche. Y este viene de Fuencaliente. Ah, sí, ¿verdad? Este es lo único que tiene, cante el agua, gasolina, no le costaba nada, ya lo cuento a los padres, ¿sabes? Bueno, pues, pero está muy bien. Está muy bien, muy bien. Yo no lo de la gente que viene. Muy bien, muy bien. Estoy felicitando a todos por igual, porque sois todos los padres. Bueno, se por cuenta que los que estamos aquí y llevamos ya de 15 años, desde 15 años nos estamos de cantar. Tenemos ya 70 y tantos. Y este hombre que lleva aquí toda su vida, dice. Este es su vida. Este era chico ya. Pero es que iba. Oye, le cantó los mayos a la novia. Cuando era novio ya es bueno. Bueno, no quiere, si no cantábamos un cantar a una muchacha, a una mujer. Aquí hay un valle muy bonito también para las mujeres, ¿no? La de la cruz, muy bonito. Lo más bonito es. Sí, el sábado las cantamos. Que te digo, que lo más bonito es que todos somos del pueblo, ¿sabes? Todos hemos hecho, no nos enfadamos. Hemos hecho nuestra vida. Aquí nos enfadamos, digo, bueno, pues para ti. Y lo más bonito que tiene es que no dejan de entender esta tradición tan bonita. Es una tradición que perdura para cada siempre. Uno de nosotros hemos hecho nuestra vida por ahí fuera. Y cada uno tiene este se vino aquí que no era. Bien ve, en cuanto tuvo un poco de uso de razón, se puede ganar el pan fuera. Si lo que tiene es que cada uno hace lo que... aquí. Yo también me marché fuera. O sea, y viene... hemos vuelto. No, es que ya hemos vuelto otra vez. A vivir aquí. A vivir aquí. No, pero hay gente joven que no vive aquí. Vienen hasta allá. Sí. Mira qué bonito. Bueno, son del pueblo. Bueno, voy a ver si venga, vamos a tomar un chocolate. Bueno, vamos a tomar venga, sí, hombre. Benito. Bueno, a ver el chocolate que me ves a quitar. Venga, pasa para adentro. ¿Está calentito? Calentito, calentito. Venga, venga. ¿Veis usted? Bueno.
déjalo ahí, Emma. Bueno, que aquí está todo el pueblo prácticamente, ¿no? O hay, está prácticamente, ¿no? casi, ¿no? Bueno, pues aquí veo muchas caras nuevas y eso. ¿Todos venís aquí o sois forasteros o venís aquí a conocer los mayos? Hemos venido a pasar el día. A pasar el día. Y la noche. La noche y el día. Entonces ya juntan los mayos con mañana la... Sí, ya, y no nos acostamos. Pero esta ustedes noche... son de aquí de... Sí, somos de aquí del pueblo. Pero viven fuera. Vivimos fuera, sí. ¿Y alguno que sea de fuera y no sea del pueblo hay aquí o...? ¿A quién? Esta criatura tan guapa. Fíjate qué guapa es. Esta, ¿cómo te llamas? María del Mar. María del Mar, eres muy guapa. ¿Te la has dicho alguna vez? Sí, más de una vez. Sí. ¿Y de dónde eres? De Murcia. De Murcia, y vienes a ver los mayos de aquí. He venido hoy y me voy mañana. Solamente a... María del Mar. Es un detalle, ¿eh? Se agradece. ¿Tienes aquí familia? Claro, toda mi familia. ¿Naciste aquí? No, en Murcia. Mis padres se trasladaron allí por tema de trabajo y yo pues ya nací mi hermano y yo nací. ¿Y ya conocía las tierras de tu...? Claro. ¿De quedas a la tontería? Sí, mañana. Nada, que disfrute. Muchas gracias. ¿Has disfrutado viendo los mayos? Sí, todos los años. Mira, eso que te gusta, ¿eh? Hombre. Y luego ya te quedas otra vez a la romería, después de la romería, para tu día. Sí, ya por la tarde para cuando día. Muy bien. Bueno. Venga, muchas gracias. Venga. Bueno, pues... con chocolate y todo aquí en Diente Fuera. Estupendo, el chocolate muy rico. Y los mayos más bonitos todavía. Felicito al pueblo de Diente Fuera por los mayos que tiene tan bonitos y tan antiguos. Que sigan así con esta tradición y que no decaigan los mayos. Pepe, el chocolate un poquito caliente todavía, ¿eh? Hasta más ver, ¿eh? Muchas gracias por invitarme, ¿eh? Nada, hombre. Y que nos dejáis. Nosotros están a gusto aquí contigo. Y yo más con vosotros. Y hasta conocer los mayos de aquí de fuera. Sí. Coge estos dos. Que son cantantes de mayos. Sí. Y que sigáis así. Sí. Venga. ¿Te van a enfriar el chocolate? Ya, llévelo. Que si necesitas algo de nosotros, pues aquí estamos. Cuando tengáis alguna tradición, que yo voy recorriendo los pueblos, dando a conocer las tradiciones de la... los pueblos para que se conozcan en toda la Castilla-La Mancha. A pesar de la crisis, pues que no decaiga la cosa. Sí. Venga, a la próxima. Benito, adiós.